es un problema que venimos viviendo desde hace muchísimos años, como digamos desde 1977 se viene diciendo que viene un desalojo, la gente vive preocupada por eso, entonces lo que queremos es luchar para que se nos dé el derecho de vivir donde la mayoría de las personas nacieron, o sea, son nativas de aquí, donde se dedican a la pesca, ese es el trabajo de ellos, viven de este golfo. Que queremos que estos problemas se resuelvan y no lleguen a todos estos casos, a que lleguen a sacar a uno de aquí donde hemos sido nosotros costeros, como costa pesquera, entonces necesitamos que esta situación se arregle. Aquí el golfo es para pescar nosotros los pescadores, no para los turistas, porque esto no es turístico. Y sí, yo necesito vivir en esta playa porque soy pescador y necesito estar cuidando mi equipo continuamente porque ya somos acechados por los piratas. Bueno, desde que nací vivo aquí en esta zona, soy de Manzanillo, ¿verdad? La mayoría de los que vivimos aquí son pescadores. Yo tengo toda la vida de ser pescador, de que era un niño y me he criado en este pueblo y aquí, gracias a Dios, hemos sobrevivido y no quiero que nos saquen de este lugar. Problema, amigos, de la orden de demolición, que la gente cree que es nada más que no sacan a nadie, y no es así, porque en el caso mío, si yo mando la maquinaria a arrancarme en mi casa, tengo que pagar el bajo, pagar los policías que vengan a resguardar, y ¿de dónde plata uno para pagar una cosa de esa después de que le baraten algo que es de uno? Estamos organizados en una gran comisión desde el 2009, porque esta ha sido una lucha desde ese entonces hasta hoy, el cual nos tiene demasiado preocupados que no se tenga en agenda todavía para el lunes la ley de territorios costeros comunitarios. Estando sabido los señores diputados de la provincia de Punta Arenas que es una ley que necesitamos, porque es hecha por las poblaciones costeras, por sacerdotes, por pobladores y ocupantes de las zonas marítimas, desde el norte hasta el sur. Haciendo un gran llamado a todos los pobladores de las zonas costeras de este país, Costa Rica, desde Matapalo, Punta Burica, hasta el sector de Sámara, para que se unan al gran apoyo de esta causa por la ley y la aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley Tecocos, que simple y sencillamente va a beneficiar a muchas personas, como son todos los pescadores artesanales y las personas que viven en estas comunidades. Hago también un llamado para todo el pueblo en general de Costa Rica que se una, que investigue y que nos den nuestro apoyo para la lucha, porque esta ley Tecocos lo único que hace es beneficiar a todas las personas más humildes, aquellos pescadores que luchan día a día para ir a los mares a buscar el diario vivir, el pescado para que lleguen a ciudades como San José, etc. Pensamos que hay dos leyes por delante, que lo que hacen es perjudicar a todos los pobladores en general, de las zonas costeras donde las quieren reubicar y a otras simple y sencillamente lo que quieren hacer es desbaratarles sus casas, sus ranchitos, su vivienda humilde. Concienticemos los costarricenses y todos los pescadores en general. Aquí en Costa Pájaros estamos unidos con la ley Tecoco para dar la lucha de frente como una democracia, como un derecho. Le pedimos al gobierno que haga una conciencia, que piense primero en todos los pescadores y en todo el pueblo en general, aquellas comunidades humildes, para que no nos atropellen nuestros derechos y que más bien hagan un estado de conciencia de que la ley Tecocos es un beneficio para dichas personas. Yo me siento muy complacido y que esta voz, este llamado que hago desde la zona sur, la gente de Tárcoles, de Chomes, todos los que nos quieren involucrar en esto, apoyemos esta ley Tecocos para el bienestar de todos los pueblos en Costa Rica.